Guía para la batalla de cada hombre. Capítulo 3. La victoria puede ser tuya. Jesús muestra que la victoria es posible. Las manos de Jesús nunca tocaron a una mujer de forma deshonrosa. Pero Jesús dijo que mirar a una mujer para codiciarla era lo mismo que tocarla. Dado que Jesús nunca pecó, es cierto que no solo no tocó nunca a una mujer de forma deshonrosa, sino que jamás miró a una mujer de manera deshonrosa. En este respecto, Jesús es a todas luces nuestro modelo. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 24 nos dice: Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Efesios capítulo 5, versos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, Jesús dijo: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Primera de Corintios 15:57. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Job venció en la batalla. Su nombre era Job, un hombre que es ejemplo del esencial modelo de pureza sexual en las Escrituras. En el mismo libro de la Biblia que narra su historia, vemos a Dios encomiando a Job ante Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. ¿Estaba Dios orgulloso de Job? Te lo aseguro. Aplaudía la felicidad de su siervo en palabras de suprema alabanza, y nosotros debemos procurar también esa alabanza. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 31, 9 al 11. Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. No estás luchando solo. Conocemos a unos que han fallado en su batalla por la pureza sexual, y conocemos a otros que han triunfado. ¿Cuál es la diferencia? Los que triunfaron aborrecían la impureza. Iban a la guerra e iban a ganar, o a morir en el intento. Todo lo que tenían lo usaban contra el enemigo. Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y Efesios 1, del 18 al 20 nos dice: Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado,
¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales.